Se habrá hecho de noche, lo más probable. Vamos a volver a dormir. Voy a echar un sueñecito. Hola, muy buenas a todos, me quedé sin monoles, soy 1077, esto es Levilla Games y esto es Days Gone. Lo dejamos con que habíamos limpiado el campamento, que nos había aparecido la pedazo de horda esa y nos la cargamos. Somos unos putos valientes. Menos mal día. Así que ahora cogemos la moto y nos piramos. Bien, vamos. ¿Nos piramos dónde? Os preguntaré. Creo que puedo hacer TP. No, no puedo hacer TP rápido. Es maravilloso. It's wonderful, wonderful. Así, bueno, pues nos vamos a esa misión y ya está. No hay ningún problema. No, sí que hay, qué cojones. Nos vamos a Wizard Island a gastarnos los créditos como unos putos desgraciados. Quizá grita muy alto. Vaya, ahora esto está roto. Ya está todo. He dicho que está todo, ¿vale? Que deja de tocar los cojones. Mi moto. Viaje rápido. Vamos a comprar la puta ametralladora, tío. Y la pistola. Esa pistola más guapa que hay. Interesa, tío. O sea, ahora mismo es que parece que le saca cosquillas, no me jodas. Y con la ametralladora esa mejoro todo. Daño, cadencia, capacidad de cargador, creo. Puma, se ha quedado rayado. Yo intenté tirarle los trastos una vez. Me cago en la puta. Este chaval va a acabar muy mal, ¿eh? Dick. Buenas tardes. Cabo. Hola. Sargento. Vale. Están gritando otra vez fuera. Dick, maravilloso. Cabo, nos vemos. Se lo dije. A ellos no les gusta que les graben ni que ni nada. Porque muchas veces yo en Instagram, así en plan coña, le hago un vídeo a mi madre y no le gusta. Y yo se lo dije en plan de que sepa que cuando pasas por el pasillo se te escucha. El micrófono tiene mucha potencia. Y se echa así. Y dice, pues no grabes. Y yo sí, y esto, bueno, no grites. Cabo Deacon St. John. Buenas, sargento. Cadín. Bueno, baja un poco la precisión. Lo pillamos por los jajas. Tengo 24. ¿Eh? Cuidado con esa. Eso te saca un ojo. Cargador 6. Esta. La cadencia de fuego al máximo, ¿qué es? Que no tiene cadencia. Buena herramienta. ¿Pillamos esta? Sí, señor. Y esta también, para probarla. Porque podemos. Oh, qué espléndido. Ahí va. Dígame, granas. Vale, eso está mejor. ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Vale, sí. Todo ayuda, ¿cierto? Más barato que comprar una nueva, ¿a que sí? Sí, vale. Mira la... Es por probarlo. Nos vemos, cabo. Pillamos la moto, vamos a... por un engendro y miramos a ver... Por ahí mismo. Miramos a ver... Ya lo diré.
¿Cómo funciona, coño? Mía, te veo los granos. Esta tiene 20 balas, ¿no? 10 de 10, claro. Vamos a probar esta, va. Hacemos un TP rápido ahí. Y hacemos simplemente. Vamos por carretera. Más rápido, creo. No lo sé. Ojalá hubiera más puesto por el otro lado. Bueno, están los campamentos enemigos de ahí arriba, pero no me acerco. Estuve una misión allí y me olvidé en plan diciendo ya lo limpiaré. Lo mismo lo limpio fuera de cámaras. Saber nada. Y vamos entonces a por... ¡Quita! A por... cosa... A por... poliestireno. Yo intento tirar... Ah, pues como vengas por aquí y te encuentres una horda ahí, la has cagado. Porque no sabe, no puede salir. Tienes que darte media vuelta. Esto es un colosal de eso, ¿no? Ah, no, mierdas. Tengo que mejorar también la moto. El turbo sobre todo. Por favor, cárgate. Asesinos y ladrones, eso sois. Oh, mierda, alguien necesita ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí! Oye, todo va a salir bien. ¿Tiro un muerto? Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Qué campamento? ¿Dónde? 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 Enséñamelo, iré. Wither Island. No, Diamond Lake. Quiero un subir campamento de... Diamond Lake. Nivel allí. Pregunta por el Capitán Curry. Pensaba que no lo contaba. Lo mismo no lo ¡coño! Cuentas allí. ¡Joder! Muchas gracias, tío. Diles que fue St. John Deacon. Sabe que soy. No, tú corre y aléjate de las carreteras. Tengo que echar marcha atrás, ¿verdad? No sé si escucháis la música de... del baño. A mi hermano, como buen adolescente que es, tiene que lucharse con música rap ahí. Sí, por ahí, chico. El turbo no gasta gasolina, ¿no? O sí. No importa. ¡Moveos todos! ¡Los tienes al lado! ¡Están agáchate! Esperando. ¡Hay bajas! ¡No hay un muerto! ¡Tíralo! ¡Hijo de puta!
Vamos a probar. Mejor que nada. Me cago en la puta. Sí que mejorar, ¿no? Con las armas. ¿Qué es? O sea... Hijo de puta, se me han echado encima en un momento, ¿eh? Puedes... ¿Ves? Cosas que no me gustan del juego. En plan que de un tiro, o sea, con la pistola los mato. Igual que con la otra, el rifle ese que tengo ahora, aunque lleve chaleco, te mato. Y ya está. Eso está guay. Ya nadie se meterá con Deacon San John. Solo que se queden los cuerpos ahí me mola bastante. Ya lo he dicho muchas veces, creo. En el Red Dead también pasaba. Te cargabas un caballo, por ejemplo, lo que fuera, lo dejabas ahí y se pudría. O sea, veías cómo se iba pudriendo. Tengo todo al tope. He visto algo. Que no te había visto. Ahí no creo que haya nada. Así. ¿Cómo? Encendedor de chispa. Si te subes ahí no te alcanza una horda, ¿no? Esto va a estar preparado para una horda. Voy a cubrirme. Perdona, no te he visto.
Perdón, perdón, perdón. Que se ha caído mi abuela y, pero no pasa nada. Es que mi abuela ha visto que no pasa nada y luego ha aprovechado y me he puesto a cagar. No, ya que estoy aquí. Una munición de rifle. Tanto es un rifle, ¿eh? Aunque el otro tiene pinta de ser más... más potente. Parece un Winchester o algo así. ¿Qué hay ahí? Ah. Estaba pensando, en plan de, yo tenía puntos de habilidad. Aumenta considerablemente el daño de las armas. Imaginaos, si ya hace daño el arma que tenemos. Aumenta un 25% la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Represalia. Rajada total. Los combos con el cuchillo para bota. Tiene el doble daño, no solo cuchillo. Atacar con sigilo a engendros pesados. También añade la capacidad de matar a engendros pesados y animales grandes mientras escapas de un forcejeo. Eso de primeras. Y depende de lo que haya aquí. Ahora se ha aumentado la capacidad máxima de munición de todas las armas a distancia. Puedes encontrar munición en armas a distancia desechadas y cajas de munición. Vale. Aumentar la perforación de los proyectiles de las armas a distancia. Matar un tiro a la cabeza. Me interesa más este. Este, perdón. Mientras estás agachado en modo sigilo, pulsa triángulo para atacar a tremendos o atrapadores. ¿Qué cojones son los atrapadores? También puedes matar a tremendos atrapadores mientras escapas de un forcejeo. Joder, pensaba que podía matar hasta un puto oso. Pero bueno. No todo es bonito en esta vida. Torre de agua. Aquí es. Tiene que estar por aquí. Vale. Ahora por la mierda de Weaver. Abuelo, tengo que estar cerca. Otro nido. A comer los cojones. Otro nido. Vamos. ¿Ya está? Y hay otro, ¿no? Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Vamos, para vosotros. ¡Toca arder! Huele un nido. Estará aquí mismo. ¡Puma, que si está aquí mismo! Vale, digo, coño. Vasos. Poliestireno. ¿Por qué no me dejas? ¿Sí? Oh, no puedo... Necesito más. Arde, arde. Cabrones. ¿Ah? ¿Aquí hay?
Casi estoy. Algunos más. ¿No hay más? Tiene que estar ya más para arriba. Vale, uno más. ¿Y ya está? Esto servirá. Marcaré el resto en mi mapa. Que Curi envíe a gente a recogerlo. Viaja rápido. Vamos a intentar hacer las cosas rápidas. Que he estado... ¿Cuánto? Creo que es desde 14. Desde... Sí, 14 minutos de vídeo. No 14 minutos de vídeo vacío, pero... Que sí que he estado un ratete que no he podido estar aquí. Con ustedes, mis queridísimos compañeros. Ah, agua fresquita. Que el calor quita. Como siempre. La dejamos ahí, que la recarguen. 25.000 de... Necesitamos 25.000 para eso. Deacon, cabo St. John, me alegro de verle. Sargento. Vale. Aló. Adiós, cabo St. John. Aló, gilipollas. Cabo St. John. Sargento, ¿qué tal? ¿Los créditos queman en la cartera o qué? No, lo que hace falta es... Ahí va. Gastarlo. Ah, sí. Hay que mejorarla a tope, ¿eh? Sí, vale. Nos vemos, cabo. Esos niños infectados. ¿Cómo los llaman? ¿Renacuajos? Vi a un grupo de ellos en el techo de una casa por la que pasamos hace unos meses. Me pregunto si se acuerdan de algo. Se juntan entre ellos, ¿no? Creo que no. No sé dónde están hablando. ¿Dices que aparecen voces así de ultratumba? Cabo, dichosos los ojos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, sargento. ¿Aún respiramos? ¿Me lo guardo? No. Necesito la... Muy bien. Quiero el otro arma. Muy bien. Cabo St. John, cuidado ahí fuera. Gracias, Mufa. Oye, tengo la mierda que querías. Ah, vale, genial. Ponlo por ahí. Echaré un ojo. Vale. Es bueno. ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whittaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío. Sales un montón de veces por ella. Sí, solo hago mi trabajo. Vale, tío. Yo intenté tirarle los trastos cuando llegué aquí. Iba a pegar. ¿Ah, sí? Oh, sí, tío. Esa mujer tiene un culo flipante. Soy muy de culos. No pude contenerme. Sí, sí. ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien. Joder, me tiró al suelo, intentó romperme el puto brazo. Escúchame. ¿Deja? Ve con mucho cuidado. Es de armas tomar. Sí, trataré de recordarlo. ¿Necesitas algo más? No, pero coge estos y sígueme. Que te siga, ¿para qué? Tiene un culo flipante. Intenté tirar otra vez. Es molotov de napalm. ¡Epa! Culo flipante, los cojones, hija de puta. Mira, el poliestireno es un hidrocarburo aromático. Y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples. Sí. Toma palabras. Bueno, al mezclar los dos, las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples. Claro, sí, ya lo sabía. ¿Tiráis la mierda aquí? ¡Oh!
Eso, amigo mío, es un molotov de napalm. Y así vamos a ganar esta guerra. Cuando perfeccione la fórmula, esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno. ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea. Trabajé en un taller. ¿Algo más? No, tío. Voy bien. Estoy tan cerca, joder. ¡Bumba! Voy a chicharrarlos, pero bien. ¡Se van a cagar! Virao este hombre. No, ahora que toca. ¡Vamos con mi mujer! ¡Uy, coño, que me comió! Fumar me está matando. O no fumes. Sara. Sí, ponlo ahí en la mesa, ¿vale? Vale. Lo siento. Es que esto me parece muy frustrante a veces. ¿Qué lo diría? Solo necesito otro formulario. Quedará poco ya, ¿no? ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? Necesito los créditos, esta perra. Esta vez voy a ir contigo. ¿Qué? Vámonos. Se va a subir en la moto. Vamos, soldado. Intenta seguirme el ritmo. ¿El qué? Sí, claro. Tengo la resistencia. ¿Cuánto llevas a tope sin salir fuera? Bueno, ya sabes. A la mierda. Oye, he salido a por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. Puedes dar la vida por ella, ¿tienes, ¿eh? ¿Tienes moto? Sí, pero creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos, seguro. Sí, señora. Déjalo de... ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí. Cuando llegué hice el tour con el mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno. Vamos a correr para mí. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Exacto. Fui a reír en la cama. Cierra la puerta. Joder, vaya casa. Tiene ese toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? ¿Quién es Matt? El coronel. Venga, hombre, Deacon. Solo es una pistola. Vamos a tener que hacer una visita a Matt cuando esté durmiendo con un cuchillo en la garganta. Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Te sigo. Cuando llegué, habían talado casi todos los árboles de la isla. ¿Sí? Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. Ah, ¿sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse, el suelo en formarse, los árboles? Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he... He estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. Eso sí que tiene sentido. Tengo un hambre que da calambre. ¡Pues a qué fiambre! Sí, huele a la cena. Sí, a huevos. Ay, Jesus Christ. ¿Qué pasa? No, nada, es que... ¿Qué? Da igual. Agárrate. Agárrate fuerte. Me acuerdo. Me tocaba a mí, chupapijas. Acaba ya eso que no te ve ni Dios. Anda, la mierda. Estoy yo. Hay un colegio universitario al este, por la autopista. Y nos vamos al colegio de Ángel. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Por el puente sur, llegaremos más rápido.
Vale. Oye, quería preguntarte, todo esto, la levadura, el silicato... ¿Por qué lo quiero? El arma en que trabajo es un virícida. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. Vale. Uy. Quiero pulsar el turbo y salir corriendo. Ahí podría trabajar Boozer, no me jodas. Aunque Boozer no creo que acatara órdenes. ¿Podrías hablar un poco? ¿Puedo preguntarte algo? Tras aquella noche en Farewell, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Conseguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Dio igual. Sin supervivientes, todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Boozer y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Cómo? ¿Boozer? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento, debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Pasando de nosotros ahora mismo. Vale, mi turno. Mira, va a sonar estúpido, pero aquella noche en Farewell, mi anillo de Mongrel. Eso. ¿Lo sigues teniendo? Deacon, lo siento, son las normas del coronel. Confiscan la joyería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el proyecto de Weaver, lo que coño sea. Me olvidé de eso, yo lo siento mucho. No te preocupes, no sé, estaba pensando en voz alta, no importa. ¿Por qué tienen otro nuestro anillo? Yo que lo puedes llevar siempre escondido, no me jodas. Aquí, creo que es aquí. Bueno, aquí es donde vinimos. Bueno, sí, vinimos en el episodio anterior prácticamente, ¿no? O este, creo, no lo sé. ¿Has estado aquí antes? Una vez, antes, ya sabes. Jornadas de orientación, vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Apasionante. Dios. ¿Qué? Nada, yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No, espera, puedo subirte ahí. Upa, a mí me abres la puerta de adentro, ¿no? ¿Listo? Sí. ¿Una peca o una...? No sé. ¿Lo tienes? Es que vamos. ¿Me duele? Ya está. Toma, cuidado. Ya está. Qué poco debajo, ¿qué pasa? Toma, aparta el juego. Bueno, ya que te matará. En plan, por gilipollas. Dios, ¿qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. Murieron antes de que llegase. El lugar estará plagado. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Está lleno de bichos. Uf, esto va a ser duro. Joder, renacuajos. Vale. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? No. Quiero que todos se nos echen encima. Ni siquiera sabemos qué hay ahí dentro. Sí, sabemos lo que hay. Unos cuantos renacuajos. No, vamos a rodearlo mejor. Razón tiene. Por aquí no pasamos. No, que me viera aquí. Cerró bien el sitio. Me
pasa? No tienes cuchillo, ¿eh? ¿Y por aquí? Está cerrada, pero no... Creo que... puedo abrir... esto. Hecho. Parece despejado. Voy. No es Apple Teaser ni nada, ¿no? Venga, ayúdame. Espera, por... vale. ¿Lista? ¡Empuja! Va a saltar hacia ti, ¿verdad? Vale. ¿Estás sí, lista? Sí, vamos. ¡Mierda! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Déjame! ¡Mierda! Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Podemos con ellos. ¿Qué? Podemos con ellos. Si salimos ahí, solo vamos a echárnoslos encima el uno al otro. Así que... espera un momento. Y si... subes ahí arriba y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los rezagados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, 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 sí. Luego a todas horas. Sí. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Digo. Cuando salga, cierra esto bien. Vale. Allá vamos, me voy a quitar el silenciador. ¡Dale, caña! ¡Venga, hijos de puta! Creo que ya están todas. Sí. Deja con las orejas. Baja. Esto lo vendo, me saco una pasta, mujer, vamos. ¿Estás bien? Dios, ha faltado muy poco. No, estaba controlado. Los disparos los atraerán. Ya nos habremos ido. ¿Y ahora? No lo sé. Lo fortificaron todo bastante bien. A ver si hay un agujero en la pared o podemos subir. Vale, buscaré aquí. ¿Ves algo? Por aquí, una ventana abierta. Voy. Puto renacuajo, Mar. Aquí volveremos, lo más probable. Algo habrá en plan que tengamos que salir corriendo, pero habrá muchas cosas. ¿Lo tienes? Sí, sí, ya estoy. Espera, voy a por algo. ¿Sara? Espera, a ver si veo algo que tirarte. ¡Oh, mierda! No, ¡Dica! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Dios mío! ¡Tú busca algo para que suba! Sí, vale. Un poquito. ¡Tico, toma! ¿Qué coño? Yo quiero mis orejas. Buenas tardes, ¿qué hay por aquí? Lo de los rifles está bastante roto, lo que tengo ahora mismo. ¿Has tardado un huevo, mujer? ¡Ay! Perdona, que soy gilipollas. Voy a darle la moqueta ahora. Ay, Dios, ¿de qué nos reímos? No sé. Me acuerdo de que siempre estabas intentando convencerme de que volviese a las clases. Ah, sí, bueno. Y te has salido con la tuya. Mejor tarde que nunca. Vale, gracias. ¿Lista? Vamos. No sé por qué todos tienen acá, si parecen una puta mierda, la verdad. ¿Van a follar? Pues no lo sé, yo esperaba que sí. Esta vez yo primero. ¿Tú primero? ¿Tú te crees? Sí, señora, ¿tú crees que esto va a funcionar? ¿Explotaría algo aquí? Sí, puede que sí.
Vamos, podemos pasar por aquí. Tú primero, ¿eh? No, la puerta la abro yo. Ah, pues no. Está atascada. Espera, déjala. No, yo puedo, yo puedo. No dispares, no dispares, no dispares. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Como he dicho, yo puedo. ¡Cojones! Ah, pues sí. No, ¿veis? No van a follar. Dos años sin verla y aún no han follado. Llevo dos años sin ver a mi mujer y es en plan de cariño. Vale, todos besos, estamos. Abrazos. Mira, no nos y luego, Ale, vamos. Solo pregunto. ¿Qué toca? Puma. Para mí, me rompe las tripas. No sé si es que tengo hambre. Si es que tengo más ganas de cagar. O yo, pues sí. En una hay un tigre y en la otra se encuentra Homer Simpson. No se abre. Pollas. Ahora sabemos cómo entraban. Alguien no aprendió a aparcar. Despejado. El chiste ya lo escucho varias veces, ¿eh? Ya lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Mierda. Barricadas están por todas partes. O las quemamos. Busca el sitio. Veo el edificio de ciencias por allí. Hay que atravesar esas barreras. Tienes explosivo, colega. Pones uno ahí y a tomar por culo. Otra ventana. Ya, abierta. Ya, quiero empujar esto. Vale. Ven, deja que te vuelva a subir. ¿Empujas? Pero esta vez no tardaré tanto en encontrar algo para ya verás, la vas a subir. Va a gritar, te vas a asustar y vas a tener que mover el coche. Ya está. Vale, espera. Intenta no atraer a más zánganos esta vez, ¿vale? Claro, veré lo que puedo hacer. ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué os he dicho? ¡Sara, aguanta! Este guión es que parece que lo haya escrito yo. ¡Venga, venga! ¡Hijo de puta, suéltame! ¡No, no, no, no! ¿Está? ¡Sara! ¡Joder, Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡No! ¡Joder! Han matado. Era un giro de la historia impresionante. Sara. Sara. Eso no es nada, hombre. ¿Van a follar con los cadáveres ahí? ¿Te imaginas? Estaré bastante guapo. Ay, pero espérate, que los amontono para hacer una especie de colchoncillo. ¿Esos son muchísimos? No, tú no has salido en tu puta vida de campamento. No podía. Vamos, tranquila, estás bien. Vienen. Por cierto, ¿qué estamos buscando aquí? No, bueno. Venga. Que tu maridito está aquí. Vámonos. Vamos, ya casi estamos. Hija de puta, no me coge ni la mano. No, perra. Déjalo. Mira, he conocido a alguien más. Se llama Manolo. O le dices que en realidad la amistad con Boozer no es solo amistad. El edificio de ciencias. Sí, joder, parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar. Pues no. Bueno, sí, le pones en los tablones eso, le pones un explosivo. ¿Seguro que estás bien? Sí, he matado engendros antes. No, lo sé, es que... Deacon, estoy bien. No. Vamos. ¿Esta puerta puedes abrirla? No. Está bloqueada por dentro. Rodeemos el edificio. Habrá otra entrada. No, alguien ha sellado esto bien desde dentro. Bueno, hay que probar, ¿no? La última puerta. Me cago en todo. Oye, no pasa bloqueada nada. Como que las demás. Forma de... Mierda. Un momento. ¿Qué cojones? Espera un momento. Ay, ay.
Dios mío. Hay renacuajos. ¿Están dentro? Hay renacuajos dentro, lo que significa que se podrá entrar por el tejado. Vamos. Bueno. Venga, por aquí está más bajo. Sí, hay que ver cómo subir. Ah, ya lo he visto. Sara, ven, ayúdame. Podemos subir encima. Vale. ¿Lista? Sí. ¡Empuja! No sé por qué en ningún coche ponen el freno de mano. Porque si no tiene freno de mano, eso no lo mueves tú. Y menos el todoterreno este. ¿Sí va bien? Sí, sí. Espera. ¿Qué hay por aquí? ¿Algo es algo? ¿Lo tienes? Sí. Vale, prepárate. A los renacuajos no les gusta que les invadan. ¿Cómo me gustaría no tener que matarlos, joder? ¿Qué quieres decir? Me recuerdan a aquella niña. La de Farewell. ¿Cabrona que te apuñaló? No sabía lo que... ¿Qué no? Ninguno sabe lo que hace, pero te matarán igual. Ya lo sé. Uno. ¡Aún y más! Ya lo veo. ¡Cuidado! Me encargo. ¡Ah, mierda, niño! Ya está. Se acercará. O te acercas tú o voy yo. Ese era el último. ¿Qué? ¿Matarlos? No, pero... Bueno, admite que son bastante tocapelotas. Vamos a entrar dentro. Joder, si que corres ahora, perra. Vale, pa. Ven, dame la mano. Vale. Cuidado, sin prisa. Un látigo. Y se mete a Digon y se acaba el juego. Puedo. Vale. Cuidado. Ah, no solo son irritantes, huelen a mierda. Sí, prueba a vivir como ellos. A ver cómo hueles en 2 años. No, gracias. ¿Dónde vamos? Veamos las puertas. Una tiene que... Porque no me dejas correr. Estoy hasta los huevos. ¿Qué ha pasado aquí dentro? Se mataron entre todos. De hambre. Joder, no lo entiendo. No hay agujeros de bala ni señales de violencia o de un ataque. Cicuta. Se suicidaron. Dios. Por aquí. Tías, todos los nombres. Uf, pedazo de escena. Es el centrifugador que andas buscando. Sí, es ese. Vamos. Vale. Esa escena ha molado.
56 minutazos. Joder. ¿Qué pasa? Que debería haberme esforzado más en esconder la moto. Vale. Vamos allá. Podemos con ellos. Somos los putos amos. Lo vamos a matar a todos. Agacha la cabeza. No, engendros. Sí, buena idea. ¡Engendros! ¡Matadlo! ¡Por ese cabronazo! ¡Cúbrete! Me encargo. ¡Ahí, ahí! Tocar recargar. ¡Dicón atrás! ¡Que se apañen ellos! ¿Qué vas? ¡Mierda! A mi mujer. Casi. Quizá dejemos que... Ya está todo cargado. Esto por mí. Ya no se va a despejar más. Vamos. Al fin. Lo pillo. Renacuajos. Me preocupa que él. Se mueve algo. ¡Tirador! ¡Asaltante! ¡Venga! ¡Vamos! No sé más. ¿Qué saldrá ese? ¿Cómo vas de balas? Tengo molotov. Voy a recargar. Despejado, vamos. Vale, vale. Sí, me he dado cuenta. Podemos con todos. Hay más de ellos, muchos más. Habrá que quitarlos de medio para llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver todo el aparcamiento. Mira por dónde voy, lanza granadas por delante, ¿vale? Vale. Vale, pues salió. Voy a marcarlos primero, a ver si puedo. Así los veo, así si hay humo. ¡Acorraladlos! ¡Vuelvo atrás! ¡Retroceded! Que me como duro. ¡Esto está hecho! ¡Se mueve! ¡A morar! ¡Uva! ¡Pero qué cabrón! Aprovechando el muerto. ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡De caña! ¿Dónde están? ¡Bomba de humo! No
¡Quédate ahí! ¿Qué pasa? Ahora baila cajas. Vamos a recoger munición. O lo que nos den. Por ahí venía algo rojo, ¿eh? Están por allí. Espera, voy para allá. ¿Pero qué pasa? ¿Puede mover ella o qué? ¿Tengo de todo? No, esto no tengo. Balas. Ahora vamos a por el cacharraco aquel. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Qué te pasa? Me acuerdo del día que te conocí. Disparaste mi arma al aire para espantar a aquellos paletos y te asustaste tanto que no parabas de temblar. La cosa ha cambiado mucho desde entonces. No ha quedado otra. Sí. Venga, vámonos de aquí. ¿Qué te ha pasado, Sara? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo. Ha cambiado mucho. Todos han muerto, pero eso no explica... ¿Explica qué, Deacon? ¿Por qué el club de chicos me llama la bruja de Wizard Island? ¿Por qué? Oye, eso me importa una mierda. Yo... No me ha pasado nada que no le haya pasado a cada persona del puto planeta. Ah, ¿esto es a nivel global? Sí, tú lo dices. O vaya. Venga, vámonos. Te sigo. Paramos aquí y en el capó de un coche y pa. Lo vamos a dejar por aquí. Una horita y algo de vídeo. Maravilloso. Tengo que subir 3 vídeos aún. El ordenador va a estar hoy a tope. Pasan por el mopping. ¿Puedo decir gracias? No. No. Vale.
Mira, solo quería decirte lo mucho que necesitaba esto. De nada. ¿Qué tal? Nada. Vamos a ver qué nos dicen por allí. ¡Hercule, amigo! ¡Cabo Deacon St. John! Sargento, ¿qué tal? Ah, sí, hay que mejorarla a tope, ¿eh? Uso granadas. ¿Eh? Ah, vale. ¿Por qué? ¡Eh, Cabo St. John! ¡Nos vemos luego! Taylor, ¿qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de sí, todo esto. Sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío, voy bien. Oye, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Ah, vale, pensaba que pero estaba no todo blanco y un plan de... No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... he estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy ablandando. ¿Estás de...? ¿Vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes. Vale, pues vamos. Cabo... Doc. ¿Van a algún sitio? Coronel, hace mucho que no busco suministros. Iba con el cabo señor. No, de eso nada. ¿Coronel? No entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser reemplazado. Señor, puedo protegerlo. ¡Retírese! ¡Cabo! Estás obligado a quedarte. Matt, he estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero le repito que si le pasara cualquier cosa, no sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. A lo mejor necesita el coronel a... al Doc por algo. Bueno, que sí, que vamos a... Bueno, vamos a hablar a menos con el tío este. ¿No dará Napal? ¿Un plan botella de Napal? Nuevo punto de habilidad. ¿Cómo? Permite que las balas atraviesen a los enemigos y a sus aliados que tengan detrás. Me parece perfecto. Ya está, es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. Lo tengo aquí mismo. No, pero hay una tienda de recambios de coche por Fort Klamath. Dick, ahí no puedes conseguir uno, hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrar uno. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón. Eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es una orden? Sí, vale. ¿Vas a ver ahora a Boozer? No, es que... No, claro, ¿sí no es una no? orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate. Poco equipaje. Dick. Por Dios, si vas a decir gracias otra vez... Me... ¡Toma! ¡Ya era hora! Gracias tú, al menos, yo qué sé. Avísame cuando estés lista. Thank you.
¿Va a algún lugar, teniente? ¿Coronel? ¿Capitán? Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El cabo Saint John. Con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar, usted no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, teniente. Porque hasta la deja y al otro no. Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver qué está haciendo. Me gustaría comprobar su información. Ah, toca cinemática o toca moverse obligatoriamente. No sé, sí, toca moverse. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí, señor, no, señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina, o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien, sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? ¿De la importancia de uniformes y rangos? No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto, parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa, ¿eh? Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del Monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas osunos. ¿Osunos? A ver qué dice este. ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento, no he visto que era usted. Es por el coronel, señor. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señor. Entonces apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? ¡Apártese de una vez de mi camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. Van a pensar que has desertado. Y van ¿Has a ir sonado? A por ti. ¿Serio? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. Sí, manos. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. ¡Dios santo! ¿Qué pasa? Nada, es que... la vista desde aquí es increíble. Ese tío es el que dije yo una vez. Sí. Un capítulo que me quería supongo. Tirar por ahí. Ya ni lo miro. No presto atención, digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí. El mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasaras todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siendo sincera, tenía temporadas en las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé lo que se siente. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues no sé, era demasiado terco para rendirme, supongo. Ella no la me, lo me hacía seguir, o sea... Me rendí, Sara, lo hice. O sea, pensabas en, no parabas de pensar en tu mujer, no sé, realmente. Jodieron a Boozer y tuve que... Bueno, también bueno, eso, lo de Buse que... No iba a dejarlo morir. Tenían la idea ¿sabes? De matar a los... Verle ricas, así, que... luchando por seguir, sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no quería... dejarlo ahí tirado.
¿Cómo? ¿Al final vamos a ir ahí? ¿Ah? Bien, no quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... ahí es cuando... cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... entonces recordé que aún tenías mi anillo de Mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Pensé en buscarte, recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Deacon. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Un ataúd de nieve, como se suele decir. Estamos ya cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Nos queremos meter por el túnel ahora. ¿Nos metimos por el túnel la última vez? No sé, no me acuerdo, la verdad. O sí, 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 sí que no por el túnel. Venga, va. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Va a pasar algo. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los RIP. ¿Qué son los RIP? Ya no habla. RIP, descanse en paz, en latín, eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban a los engendros, quería ser como ellos. Bueno, has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos. ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. Te los cargaste. A ver, farda de ello. Yo lo habría hecho, en plan, me los cargué yo. Coño, ¿qué? Ah, es por aquí. Ah, vale, ¿pisas un poco los pies o qué? Vale, a ver. Esto va a estar estrechito. Dios. Normal que la gente ya no use coche. Esto no es nada. Hay un túnel en la carretera de Belknap que Boozer y yo solíamos usar. Había un atasco de más de un kilómetro por un puesto de enero cuando lo infestaron. Suena horrible. Hay cosas peores, pero sí. Aquí es donde... Esto me suena. Trabajaba. Sí, sí, mal, ya está ahí. Vamos a encontrarnos también al segurata. El que nos dice, tira para allá. Descarga el Dying Light, que empezamos en 2 semanas. ¿Veis lo que yo decía? Acabando este truñaco. La semana que viene lo más probable es que ya lo tenga acabado. Y empezaré de las topas. Porque este verano seguro que sale. Bueno, este verano, pero para primeros de ese. Para finales de año. No volvería a ver este lo mismo sitio. Sí que sale. The Last of Us 2. Parte 2. Vale, bien. Aún hay electricidad. Sí, la no electricidad me sorprende. Quema la madera, sí. Hay paneles solares en el tejado principal. Creo que no, creo, ¿verdad? Creo que también oí rumores sobre un generador nuclear, pero nunca lo llegué a ver. Generador nuclear, lo mismo si que la quema la madera de esa manera. Vale, ¿y cómo cojones vamos a entrar? Te lo enseñaré. Como dijiste, aún hay electricidad. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Buenos días, Sara Irene. Hay 51 días desde su último acceso. Por favor, espere. Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba. En realidad no es para tanto. Airi no es inteligente, es como una aplicación de móvil tuneada. ¿Airi? Asistente inteligente de respuesta de interfaz. Tenemos que ir sin moto. ¡La leche! ¿Qué pasa? Tierra y teatro. Nada, es que... Te calambras. Te calambra la pija. ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida. Sara, esto debería
Estar seco. Es el sistema de riego. Está todo automatizado. Mientras haya corriente, es autosuficiente. Vaya, vaya, joder. Este lugar tiene de todo. Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones. Me sorprende que nadie haya acampado aquí. Lo que dijiste, aún hay electricidad. Eso significa 8.000 voltios diciéndote que ni te acerques. ¿Ves? ¡Vamos! Pero igualmente las verjas las puedes echar, ¿no? O sea, aunque haya electricidad, compañero, le pones una bomba a la verja y la tiras. Coges un coche, lo lanzas desde arriba del todo, ¡bum!, y te cargas la puerta. O le dices a un gilipollas, métete en el coche y atraviesa la puerta. Si se muere, se muere uno solo, no somos muy todos. ¡Uy! ¡Agáchate, agáchate! ¡Sara, corre! Se me han revuelto las tripas. ¡Uy, la puta madre! ¡Hijos de puta! ¡Corre! Hay nidos de pájaros, pues los quemamos y ya está. ¡Venga, venga! La película de los pájaros la hace gusto. Mierda. A echar los asientos para atrás y a follar. Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto coñazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. Hago un tiro al aire ahora de advertencia. ¿Esa gente tiene? ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. Sara, esta gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. ¿Y por qué están así? ¿Por qué están muertos? ¿Quién ha entrado para matarlos? No lo entiendo. ¡Explícamelo, mujer! Entonces alguien les disparó. ¿Cuándo estaban, qué, yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se piraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Deacon. No estaba aquí. ¿A qué va a quedar gente dentro? Va, abre. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Mierda. Esto no funciona. Vamos, hay otro en esta dirección. Vale, entonces, ¿cómo la llamas, Airi? ¿Por qué Airi va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. He muerto dentro. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. ¿Han pasado, qué, 2 años? Pues menuda mierda de inteligencia artificial que te deja el gobierno, colega. Venía, pero si este sitio tiene que ser la hostia para vivir en un mundo así. O sea, lo que he dicho, la valla, eso es agua, electricidad. Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. Sara, ¿qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí?
Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. ¡Hijos de puta! Dios, tienes razón, me dejaron fuera. ¡Abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Habrá que matarlos. Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea, vamos. A ver, la de las ideas de bombero. Hasta ahora nos han atacado cuervos. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. O sea... Pero ¿por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Vale, aquí es. ¿Cómo subimos ahí arriba? Lo he intentado. Espera, espera. Si le doy al pasador... ¡Joder! Buen tiro. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. Una vez. Los lobos cazan en manada. Si oyes aullidos, echa a correr. Eso me representa. Las 7 de la tarde. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. ¿Jim? ¿Jim? ¿Seguro está ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte. Y con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no a mejor. Sara Irene Whittaker, código 2007655. La van a disparar. Buenos días, Sara Irene Whittaker. Segurísimo. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Butte. Han pasado 7 minutos no, desde de golpe, por favor. Espere. ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? Agáchate. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué decías? Sí. Si algo me ha enseñado este mundo, es a no confiar y a esperar lo peor. Sí, ya estoy empezando a entenderlo. Pues tienen que estar bien vestidos, por cojones, ¿no? Quédate aquí, cúbreme. Algo que sea para distraernos. Vale. Te avisaré cuando sea seguro. Canal de seguridad al edificio de mantenimiento. ¿Qué más quieres? Si los tienes a tiro, cárgate los putos altavoces. Esa voz me... Despejado. Voy. ¿Crees que vas a ganar? ¡Abs! ¿Qué tenéis para mí? Alerta, alerta. Se ha llamado emergencia. Sí. La policía está de camino. Llama, llama. Ríndase, por favor. Despejado. Voy. Hay que subir escaleras. Vale, te sigo. Ha habido varios disparos. ¡Al suelo! Lanza el edificio de mantenimiento. Despejado. Voy. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Se acaba de cambiar el... Alerta, alerta. Se ha llamado a emergencias. La policía está de camino. Por favor. Cerrada, espera. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Sara Irene Whittaker, ha habido un fallo alerta, de seguridad. Alerta. Cloverdale está clausurado, repito. Ha habido varios disparos. Anular. Personal código 2007659. Anular. Protocolo de seguridad Alfa 761 anulado. Dios, cierra ya el pico. No habrán bloqueado la seguridad interna. ¿Listo? Sí, esta vez voy yo. Esta vez vamos juntos. ¿De dónde sales? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¡Alerta!
tiradores. Alerta. En los tejados. Se ha llamado a emergencias. Ya lo veo. La policía está de camino. Ríndase, por favor. ¡Anónimas! ¡Ya lo veo! ¡Hijo de puta! Ha habido varios disparos. Personal de seguridad. Toma, le reventa la cabeza. ¿Puedes abrir la puerta? Se autoriza el uso de fuerza letal contra una vez los más. Intrusos. Sara Irene Whittaker, código 2007659, anular seguridad y la puta respuesta de voz. ¿Qué? ¿Bueno, lista? Sí. Alerta, alerta. Se ha llamado el mercado. ¡Han entrado! ¡Cierra la puta puerta! ¡Jim! ¡Espera! Por favor. Bueno, como he dicho, ha cambiado mucho. Puede ser útil. A ver si es seguro. Sí, vale. Alerta. Ayuda. Alerta. Alerta. Nivel 4. Ha habido varios disparos. Vale, por aquí. Tendría que haberle disparado. Despejado. Igual. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Si es que no tendrían que haber muerto, coño. Si es que te tienen que conocer. A ver, la gente es muy desconfiada, está claro, pero... ¡coño! Oye, que soy Sara. No os acordéis de mí, la que robaba los bollicaos en el patio. ¡Voy a abrir esa puta puerta! ¿Dónde coño estás metido? Vale, es seguro. ¡Oh! Nos están esperando en el atrio. Pues abre, que me los cargo. Madre de Dios bendito. Alerta. Pues no eres lenta, Nina. No me extraña que te dejara atrás. Ha habido varios. Probemos con esta. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Anular seguridad y la puta respuesta de otra vez. Acceso denegado. Sara Irene Whittaker. ¿Saben quién eres? Su autorización ha sido revocada. Hable con un administrador que le asista. Será cabrona. Oye. Entrar por ahí habría sido una trampa mortal. Están todos apuntando hacia la puerta. Necesitamos un plan mejor. Alerta. Bueno, puede. ¿Se puede subir al tejado desde aquí? Por aquí. Vale, hay un saliente. Deberías poder subir desde esa unidad de aire. Mira, es que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire. Mira, quiero que subas ahí. Que abras fuego. Atrae su atención. Cuando miren arriba, entraré desde aquí. Los pillaré por sorpresa. Vale, sí, es un plan genial, pero tiene un problema. Verás. ¿Cuál? Torretas automáticas. La puerta sigue cerrada. Estaría guapo eso. ¡Mierda! Vamos, tengo una idea. ¿Cuál? El juego es muy lento. ¿Qué haces? ¿Qué haces en el ordenador? Pon la mano en el lector. ¿Qué? Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro. Han bloqueado la seguridad, pero no los códigos de administración. ¿Te puedes quedar con este campamento? Un código de acceso temporal. Vale, ¿este es tu código listo? Sí. Tu nombre y código 5429009, ¿lo tienes? 5429009. ¿Es ese? Sí, vamos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Ojalá me pueda cargar al segurata. Vale, espera. ¿Qué pesa, el coño o algo o qué? ¿Es helicóptero o no lo podemos llevar luego? Alerta, alerta. ¿Listo? Sí. ¡Ya está! ¡Sí! Vale, abre la puta puerta. Los distraiga y luego entra. Alerta, alerta. No te arriesgues. ¿Más rápida la pistola? Disparos. Personal de seguridad, creo. Vale.
Ve. ¿Cómo va? Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. ¡Sé que estás ahí! ¡Respóndeme, joder! Deacon Lee St. John. Código 542900. Buenos días, Deacon Lee St. John. Bienvenido al centro de investigación. De Iron View. Es su primer acceso. Por favor. ¡Joder, Jim, escúchame! ¡Vete a la mierda! ¡Haberte ido cuando podías! Vamos bien. ¿No estáis? Venga, a salir. Alerta, alerta. Es imposible alerta que haya tantas armas aquí dentro. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Cúbrete ya. Agáchate. Ha muerto. Un muerto. ¿A qué? ¿A qué? Hostia, ¿qué me está disparando desde aquí? Alerta, alerta. Era el último. La policía está de camino. Ríndase, por favor. La oficina de arriba. Espera. Yo te lo traeré. ¿No? Aún no. ¡No! ¡Las manos! ¡No dispares! ¡Las manos! ¡No! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¿Ah, sí? ¡He dicho manos arriba, joder! Vale, vale. Decidme lo que queréis. Vale. Venga. ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo. ¡La puta mierda, desgraciado! Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablas. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. Mátalo. Déjame matarlo a mí. No podíamos arriesgarnos. Al menos haber recogido los muertos, yo qué sé. ¡Espera! ¡Espera! No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No. ¿Uno? No lo entiendes. ¿Dos? ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! Está lleno de gente. ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! A ver, te he explicado, coño. Explícate. ¿Por qué no puedes hacerlo? Algo va a pasar en cuanto se abra esa puerta. Espero que sepas lo que haces. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. ¿Por qué no? Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Venga. ¿Se ha quedado pasmado? Quiero largarme de aquí. Tenemos de todo. ¿Por qué no nos mudamos aquí? Todo era verdad. No quería creerlo. ¿Por qué no quería que entráramos? ¿Estás hablando? Dios, esto es culpa mía. ¿Qué? ¿Verdad? ¿La aire acondicionado? Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y de repente cambió todo, lo sellaron todo, me revocaron la autorización. Dios, David no paraba de decírmelo, me repetía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David? David Calma. Gorman, era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica
y que todo eran cosas de alta tecnología, que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cuarto fuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. Vale. No sé, quería... ¿Un proyecto secreto? Quería, ¿más despacio? Quería ser el próximo Edward Snowden. ¿Qué coño es ese? Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman deja el Imperio del Mal con el culo al aire y salva al mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera, no entiendo. Hay un caso sobre él. Até algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Estaba muerto. Hacía dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días después, todos los de la convención estaban infectados. Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto 2.500.000 de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. No, ¿cómo ibas entiendes? A hacerlo? La investigación, mi investigación formó parte de esto. Deacon, yo formé parte de esto. Me usaron. Para culpa del becario. Por haber entrado. A ver, la curiosidad mata al gato. En este caso, 2.000 millones de gatos. Ya no necesito escopetas. Con mi pistola y con mi rifle, el vaquero, puedo tumbar a quien quiera. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivo? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky, avisar al campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Es que les va a venir de puta madre. Enseguida voy. O sea, vale. Dejad la mierda de los Lake y veníos aquí. A ver los cuervos. El de electricidad, sí, tiene que ser este. ¿O va a pasar? Los cuervos, mierda. ¿Pero qué más? Si lo has hecho antes. ¡Cógela! Arreglado. Arded, hijos de puta. Me queda forzar esa puerta. Vamos, ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete, ábrete. Ha sido fácil. ¿Van a entrar a saco algo ahora? Así era, bien. ¿Veis? Algo va a pasar. Hasta la cinemática se ralentiza. Busser, soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Butte, el que estaba cerca de los Rips. ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues escucha. Hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado.
Busman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Vic! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No, no, no es momento para hablar de eso. ¿Vic? Sí. Dile... ¿Qué pasa? Dile... Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. Busser. ¿Estás...? El Maino necesita... Busser. ¿Un clima cálido? ¡Porque está nevando! Lost Lake, cambio. Joder. Lost Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de... Joder, quería escuchar, coño. Dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? ¡Joder! Sí, sí, la encontré. Ricky. Joder. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, preguntadle a Busser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron Butte, él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? ¿No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron? A Busser. ¿En serio? Quiero cargarme al esquizo. Me había olvidado de él. Ya no me olvido. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes. Oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz... Igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. ¿O venís con todo el campamento hasta aquí? Saint John, aquí Curry. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación, es... ¡No se lo digas! Sara, la teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Butte era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. ¿Has hablado con él? ¿Con Busser? Dice que... Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero chavo, noche, vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. Vamos. Mother of God, man. Mother mine. Nevada. ¡Despejado! ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Ya verás. Aviso a Ángel. En plan, corre que hay sexo. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí,
Hay mejores formas de calentarse. ¿Quieres comer algo? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven aquí, ven. ¡Vamos! ¡Ya era hora! ¡Bravo! Espérate un momento. Un momento. Ya está, solucionado. Perdí la mejor escena de todas. La han visto. ¿Qué problema tiene ese hombre con mi mujer? Bueno, sí, cortamos ya. Empieza a hacer frío fuera, pues a calentarse. ¿Cómo te va? A guardar partida. Como digo siempre, dejamos hasta el siguiente episodio. Chao.